El progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho. No puede conseguirse ningún progreso verdadero con el ideal de facilitar las cosas. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Solo es posible avanzar cuando se mira lejos y no existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación entre pueblo y gobierno. A 5 de mayo, Juan Escutia y Zaragoza, de prolongación de José Santana a Morelos. Sumando un total de 24 cuadras reencarpetadas en una longitud de 1.8 kilómetros, lo que en general, sumando ambos proyectos, resulta un total de 30 cuadras alcanzadas en una longitud total de 2.4 kilómetros, con un monto de inversión total de 8.820.000 pesos ejercidos en esta zona, en la cabecera municipal. Ciudadano Manuel Aro Pérez, presidente municipal de Jocotepec, a todos los aquí presentes. Es para mí un honor el poderme dirigir a todos ustedes en representación de todos los habitantes, en especial de la calle Degollado, la cual se vio beneficiada con el recapetamiento y carpetamiento con asfalto. Al igual que todas las obras que se han venido realizando, de las cuales se le reconoce, porque sabemos que es un esfuerzo muy grande, pero cuando hay dedicación, voluntad de servicio, todo se puede lograr. A todos, amigos y vecinos de la calle Degollado, regidores, jefes, directores del gobierno municipal, bienvenidos. Con el ánimo y el mismo entusiasmo, como desde el inicio de mi administración, de darle seguimiento a nuestro programa de mejoramiento de vialidades que llevamos a cabo en todo el municipio de Jocotepec, hoy concretamos y entregamos a todos ustedes una obra que viene a mejorar las calles de la cabecera municipal dentro del perímetro histórico. Es nuestro deber como gobierno municipal mantener en buen estado las calles del centro de la población con dos objetivos. Uno es la buena movilidad para los vehículos y peatones, y segundo, la imagen limpia y turística que debemos mantener para recibir visitantes de la zona metropolitana de Guadalajara y del estado y del país. Todos estamos conscientes que Jocotepec crece día a día con nuevas colonias en la cabecera municipal y en las delegaciones, por lo que demandan más y nuevos servicios, los cuales debemos atender en la medida de nuestras posibilidades como autoridad municipal. De calles en la colonia El Carrizal y en la parte norte de la cabecera, en donde nunca se había invertido más de 8 millones de pesos, por lo que estamos muy contentos de poder contribuir en esta zona con una inversión histórica para el bienestar de todos ustedes y, lo más importante, sin deuda pública. Es claro mencionarlo, que sí se pueden hacer las cosas si se administran bien los recursos, los impuestos de todos ustedes y de todos los ciudadanos del municipio, así como la gestión que hacemos ante el gobierno federal y estatal. Ahora son palpables los resultados para los vecinos de la calle Degollado y la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Es una realidad y se ven materializados los proyectos en obras de gran impacto como esta que hoy entregamos a todos ustedes. Siente diferente. Hemos construido y rehabilitado muchas más obras en las vialidades de la cabecera que tres administraciones anteriores. Hemos demostrado que sí se pueden hacer las cosas con trabajo duro, gestión
y equipo de colaboradores para lograr el bienestar para todos ustedes y sus familias. Me siento muy contento y satisfecho por los trabajos aquí realizados y quiero pedirles que cuiden mucho esta obra. Ahora es tuya, mantengámosla limpia, sin desperfectos y siéntanse orgullosos del cambio que se está provocando en Jocotepec. Muchas gracias por atendernos a las puertas de mi gobierno. Las puertas de mi gobierno siguen estando abiertas y seguiremos trabajando con más beneficios hasta el último día de nuestra administración. Muchas gracias y muchas felicidades. Los mayores progresos de la civilización es que agradecemos a todos la paciencia y comprensión en la elaboración de estas obras, que si bien incomodaron en nuestras labores diarias por un tiempo, es mucho más el beneficio a largo plazo que se generó con esto. Y en palabras del alcalde municipal, les reitero que se seguirá incomodando aún más, puesto que se pretende continuar con más obras en beneficio del municipio, en lo que resta de esta administración. A todos los presentes, muchas gracias por su asistencia. Los invitamos a un pequeño refrigerio y que tengan un excelente día. Recuerden, Jocotepec está cambiando y se nota.